especial es que unas personas ganaron para poder estar aquí. Entonces, esas personitas que me van a ayudar a hacer esos cupcakes van a pasar, démosle un aplauso. Bueno, Cristian, ¿no? Ay, yo también te amo. Lo que vamos a hacer primero es, ¿cómo se llama esta cosa que tengo por aquí? Si sabes, si sabes o no. Ya me voy, ya sabes todo. Porque lo que vamos a hacer es agarrar nuestro cupcake que tienen ahí y la manga se la puede prestar. Se puede prestar las mangas, ¿por qué no? Vamos a hacer primero como un churrito. Un churrito, yo le diría churrito, pero ustedes cómo le dirían. ¡Cristian, vamos! A ver, Cristian, vamos. Yo también las amo, muchas gracias. Ya tienen su churrito, ya que lo tenemos algo así, que gusta. Y lo que ellos lo terminan, les platico. Que saben que yo cuando llegué a. Yo estaba bien emocionada, ¿no? De que quiero venir a Perú. Pero adivinen qué es lo que me la pasé pensando todo el tiempo cuando dije voy a Perú. ¿La comida es una cosa? Los peruanos también es otra cosa, el ceviche. No, pero adivinen, yo no dejaba de pensar en las locuras del emperador. Yo me voy enterando, ya tengo mi boleto para irme a Machu Picchu. Yo dije. Para que tenga color, la neta eso no se ve tan padre, ¿verdad? Okay.
Entonces, un poquito de la discusión de padre, pues, como que es un poco enseñar para que lo aprecien de él. Lo aprecien de alguien. Sí, un poquito, ¿verdad? Ay, me encantó eso porque parece oro puro. Oro puro, pero comestible. Como todo lo que me gusta hacer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pintar. No, es que se ve hermoso esto. ¿Alguna vez han hecho esto? ¿Nunca lo han hecho? Algún día lo van a hacer. Sí, lo prometen. ¿No lo ves? Bueno, miren, para que se logre ver un poquito aquí. ¿Se fijan cómo se va viendo bien bonito? ¡Oh, me encanta! Bueno, lo que lo pinto aquí, que me va a tardar como 50.000 años. No, mentira, no me va a tardar tanto. Pero les quería contar que ya probé. Adivinen qué comida ya probé. ¡Sí! ¡Vamos! Oigan, no, su cocina es de una de las más famosas del mundo. O sea, ¡guau! Wow, con su comida, está deliciosa. ¿Probaste mi pescola? ¿Mande? ¡Pescola! ¡Ah, ya! ¡La creo volteada! Cuando llegué me van diciendo, esta es Inca Cola. Y yo, ¿cómo? ¿El color? ¿Cómo? ¿Cómo que es amarilla esa Inca Cola? Y la probé y adivinen a qué me supo. ¡Chicle! ¿Soy la única a la que le sabe a chicle? ¡No! ¡Soy a chicle! Me estaba diciendo Dani Hoyos que a ella le sabía a chicle de plata. ¿Alguien le sabe chicle de plátano? ¡No! Es que a algunos les depende qué fruta le quieras poner. Pero si sabe como cómo le sella chicle. La crema volteada. ¿Y la crema batida, cómo le dicen acá? ¿Crema batida? ¡La crema batida! ¡Chantilly! ¡Chantilly! ¡Ah, espérense! Les tengo otra también. ¡La crema volteada! Pero espérenme, déjenme decirles cómo vamos. ¿Ya lo tienen en el cuernito? Ahora lo que vamos a hacer, ¿qué nos falta? A ver, ¿qué le falta? Las orejas nos faltan el cuerpito que vamos a hacer con... ¿Cómo me dijeron más?